Buen día con todos, les voy a hacer un tutorial para que puedan jugar a los juegos de la Play 3. En este caso, el Tekken Tag 2. Primero, deben ir a la página oficial de RPCS3 y darle clic en el botón Descargar. Ya estando en Descargas tendrán que bajar hasta que vean las versiones que vamos a instalar. Le dan una vez más a Descargar y esperan a que finalice. El siguiente paso es ubicar el archivo RAR que descargamos y lo extraemos. Recomiendo extraerlo en una carpeta para que no se compliquen. Ahora entramos a la carpeta que descomprimimos y verán que de todos los archivos el importante es el morado, así que le daremos doble clic para ejecutarlo. Marcamos las dos últimas casillas y le damos a continuar. Se nos abrirá el emulador completamente vacío. Para que funcione correctamente, debemos instalar la versión más reciente de la Play 3. Buscamos en el navegador, PS3 Update Firmware. Entramos al primer link. Bajamos hasta encontrar la opción de Update para la computadora, le damos clic y nos saldrá una opción para descargarlo. Ahora, es muy importante darle clic derecho y elegir la opción Guardar enlace, ya que por alguna razón, dándole clic izquierdo no descarga nada. Una vez descargado la PS3 Update, abrimos nuestro emulador, nos vamos arriba en la opción Files, y luego a instalar Firmware. Seleccionamos el archivo PS3 Update. Normalmente dependiendo de su ordenador, es el tiempo que tardará en instalarse, no se asusten si llega a tardar mucho, es cuestión de paciencia. Recargamos el emulador, y si se instaló correctamente podremos ver el icono XMB. El último paso, es cargar sus juegos de PS3, en este caso el Tekken Tag 2. La manera más sencilla, es arrastrando el juego al emulador, sea en formato carpeta o PKG. Ahora, antes de ejecutar el juego con doble clic o dándole a la opción BAT, es importante configurar el apartado gráfico, pero no de manera global, sino específicamente al Tag 2. Nos iremos al apartado GPU, donde cada uno configurará de acuerdo a sus componentes. En este caso es importante marcar la casilla color buffer. Aplicamos y guardamos la configuración. Si no marcan esa opción, la ropa de los personajes estarán sin color, por eso es importante marcarlo. No se olviden configurar los controles ya sea si usan mando o teclado. Ya para terminar solo hay que ejecutar el Tag 2. La primera vez, se toma su tiempo, especialmente si el juego necesita instalar algo adicional. Cuando todo eso termine, solo queda disfrutar de semejante juego. Get ready for the next battle. ちゃちゃっとやろうか? I accept my fate, whatever it may be. Final round. Fight! Yeah.
You win. 2×50.